hecho aquí, cantó fulano, hacemos obras infantiles para la comunidad, está la Pato Gallina. Vienen grandes actores a ensayar, después conversan con los chiquillos. O sea, es un espacio comunitario que está en constante movimiento. Tiene como energía propia. Además, nunca está vacío, nunca está desocupado. Por lo tanto, en términos técnicos, es muy versátil. Está, yo diría, muy bien equipado. Tiene más de 70 proyectores y focos de iluminación controlados de forma digital. Lo mismo en audio, tenemos un sistema de audio potencia como para tener eventos realmente importantes y grandes. O sea, no es poco lo que hay, digamos, es bastante. Son 190 personas en la distribución actual. Aún así, al tener la gradería retráctil, tenemos la posibilidad de usar el patio butacas como un eventual escenario y en otras distribuciones, digamos. O sea, igual la arquitectura del lugar igual respeta esta versatilidad de hacer otro tipo de espectáculos. Pero en formato teatro convencional son 190 butacas. Tuvimos hitos como Jepe o Nicole, que sobrepasaron las 350 personas acá dentro. Cómodamente instalada, acuérdate, igual se transmitía por televisión y estaban además los equipos de televisión, o sea, igual tuvimos que, digamos, trabajar en colaboración con toda la escuela y todo, y yo creo que fue como uno de los grandes hitos, sobre todo en términos técnicos, por los cuales pasó el teatro el año pasado.